Yo soy bicampeón nacional y tú tricampeón nacional. Y vamos a estar igual después de la competencia. La segunda no la ganaste, así que no siempre la meditaste, sabiendo que eso fue un desastre, que a tu mismo se lo criticaste. Y aparte de eso, me voy llorando, pero eres bueno y lo abrazaste. Y tú eres malo y lo negaste, pero tú por eso lo lloraste. No lo ayudaste, ya no lo lanzaste. Le dijiste que se creyera que tú ganaste. Chichi, eso quiere decir que lo viste y lo criticaste. Te ayudo a crecer, pero tú lo bajaste. Vale, te le ganan los instrumentales. Lo que yo hago son los desales, ya que los equivale. Que yo declaro la guerra, es lo que dice esa mierda, ya los equivale. Tú me escupirías la tarima para que yo pierda, yo no soy iguales. Esa es la diferencia, máquina. No me mientes que vas a hacer ahora pasar arriba. Me vas a sacar el dedo o interrumpirás la rima o la escupirás de nuevo. Aprovecha o la que estás arriba. Ya no me comparas, ya no me dices nada. Se lo tiras cagada, se lo tiras las balas. Ya no necesitas el micro para decir las cosas claras. Pero si la gorra para taparse la cara. ¡Tiempo! Empieza UFO. Dile, cámbiame ese beat. Energía bomba, ven en casa, damos de vuelta, bros. Gigi. ¿Cómo que más?
Si después le pongo la tarima y dice que lo agradé también. Imagínate si le pongo una mano encima, viene su mamá, su papá, se viene el de Penolomé. ¿Sabe qué es lo que me molestó realmente de esa Poseidón? Que yo te hice los gestos porque tú me los hiciste a mí. Y lo peor es que después me diste la mano y mandaste a mi chica, que ella fue la que me reclamó. Yo te di la mano. Yo soy cualquier cosa menos hipócrita. Tú viniste a disculparte por lo que hiciste y yo te dejé incógnita. No vuelvas a decir que nos odiamos. Esa mierda a mí no me presiona. Porque yo respeto tu trabajo, pero no a tu persona. ¿Por qué está bien? Que no respete mi persona y que respete mi trabajo, solamente me da para la ovación. Pero yo sé que si llegando lo vas a poner por mí tranquilo en tu habitación. ¿Haces esto por qué? ¿Será por envidia o por traición? Al final no me importa, porque la envidia es la forma más sincera de humillación. Bueno, envidia. ¿Ustedes qué son como lo definen? Si mi vitrina es más grande que el puente donde vives. No me agrede, porque después viene mi mamá y mi papá desde Penonomé. La diferencia es que yo sí lo haría por mí, a diferencia de los de él. Uno de los míos está atrás de la tarima, así que tengo cuidado si está frente a la espalda y la pared. Así lo hacen todos, se mueven en serio y al final, con eso lo diría. Se enfrentan a la familia, uno en la espalda, uno en la brava, un flanco arriba, esto no es brava, esto es silla. A los jueces, sí, una consulta, no, una oferta para los tres. Una sola, te lo juro que es una sola para los tres. Les doy todo lo que me gane del premio, el que me diga con qué ritmo paré. Cuando perdías conmigo, bueno, todavía lo hace, por eso es que todavía no dices nada. Que te dejo el party, que yo le dejo envidia, le doy este party. Si te lo vas a preguntando si esto es un mamá.
ahora te están metiendo y eso ya no se detiene. Sí, sí. Y me quedo sin novia, eso no me duele. Yo no menciono a la tuya que luego lanza un DM. ¡Tiempo! Quiero que todos aparezcan gritando y con la mano arriba. Vamos a empezar desde por acá.